Bien, amigos, tengan ustedes muy buenos días. A esta hora nos encontramos en la avenida, perdón, en la calle Eloy Ledesma, en donde se aprecia que los trabajos vienen desarrollándose dentro de lo previsto para que su ejecución en los plazos de la fecha planificada se alcance este logro y no se presente prórroga en cuanto a días de gracia. Se está apreciando que los trabajos vienen ejecutándose de acuerdo a lo planificado, a lo previsto en su cronograma de actividades. A esta hora todavía se retira todos los montículos de tierra de las diferentes calles para que de esta manera se vaya trasladándose a otro tipo de actividades. Ya prácticamente se está terminando lo que es el retiro de las tierras y vamos a observar también que en la calle Teodomido Barros ya las medidas están en esta calle, en esta parte, están realizadas las medidas, lo que es para las veredas. Medida de largo, de ancho, ya se ejecutaron en esta parte. Como ustedes aprecian, ya se encuentran marcadas. Entonces, se está observando que los trabajos se vienen ejecutándose normalmente en cuanto a todo lo proyectado, una perspectiva del sector Ladrillos, más conocido hoy en día como nueva urbanización, ya prácticamente dentro de los plazos manifestados en los 120 días de no existir algún inconveniente, de no presentarse algún retraso involuntario, estará cumpliéndose los plazos de 120 días, 4 meses calendarios. Vamos a seguir informando. Bien, amigos, seguimos informando las situaciones que se presentan. Esta oportunidad nos encontramos en la calle Encarnación Silva, sector Ladrillo. Sí, vamos a apreciar cómo se está presentando esta situación, especialmente con estos buzones de agua, para lo cual en este tema tenemos la presencia de un poblador de este barrio. Amigo, tenga usted muy buenos días. ¿Cómo le va, señor? Permítame su nombre. Yo me llamo Walter León Castillo. Amigo Walter, ¿cómo aprecia usted este tipo de trabajo por parte de la municipalidad? Mire, es una obra que se debería haber hecho hace tiempo, pero que resulta que siempre vienen los promesas, incumplimientos y no lo han puesto. Claro que se ha hecho trabajo acá, ¿no? Pero no como debe ser, como lo están haciendo ahora. ¿Cómo observa? ¿Hay alguna deficiencia hasta el momento, especialmente en los buzones de agua? Por el momento todavía no se ve el resultado, cómo va a quedar o cómo va a ser esto. Porque, bueno, tenemos, como en este caso conversamos con usted, que dicen que los buzones están sobresalidos y no se sabe todavía cómo va a quedar bien. Si va a quedar bien o va a quedar mal, todavía no se sabe. Pero después cuando ya tenga, digamos, con el trabajo de un 80, 70, 90%, entonces ahí se va a dar cuenta uno cómo va a quedar el trabajo. Entonces hay que estar ahí también presentes, ¿no? Porque aquí hay un comité que se ha formado, ¿no?